gente asesina a sangre fría, extorsionan, destruyen familias. Entonces, ¿por qué tenerles lástima? Si cometen un crimen, deben pagar. Mire, estamos de acuerdo en eso último, coronel, pero ¿usted cree que esa es la única solución? Pues es la única solución que ofrece la justicia de este país, y yo no veo otra. Bien, tenemos comunicación telefónica con la señora Vilma Rodríguez, quien es representante de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica. Buenas noches, doña Vilma, le escuchamos. Buenas noches, don Manuel, y a todo el auditorio. Quiero decirle respetuosamente al comandante que me parecen desacertados sus comentarios sobre el problema de las maras. Primero, tenemos que entender que es un problema integral y que nunca se resolverá con violencia. Es en el fortalecimiento de la familia y en la educación que se encuentra la respuesta, y es nuestro deber. Disculpe, como señora, pero no podemos seguir defendiendo a los delincuentes. No estoy defendiendo ningún delincuente, pero sí defiendo la vida humana y creo que ellos sí pueden enderezar su camino. Mire, teniente, es tanto el dolor de esas personas que algunos solo necesitan que los escuchen. ¿Y según usted, con eso se resuelve el problema? Claro que no, pero es el primer paso. Pues mire, yo creo en aquel pasaje bíblico que dice ojo por ojo y diente por diente. La policía no puede estar gastando. Compa, hace mucho rato que pasó el último bus. Hace 5 minutos, compa. ¿Toma algo por mientras? Sí, tengo chance. Deme un agua de coco, por favor. Checa. Buenas. ¿Qué pedo, Chepito? ¿Qué onda? Dame 2 cigarros. A los de ahí, compa. ¿Te diste cuenta de los 4 que mataron ayer? Nombre, vos, ¿dónde? Aquí por Peña Blanca, vos. 16 pijazos en la cabeza cada uno. Ah. Pero los más no eran de aquí, vos. Porque dice que no son de aquí. Aquí no matan de esa forma, compa. A esos pendejos los agarraron en otro lado y aquí los vinieron a matar. ¿Y quiénes los mataron? La Mara. ¿Cómo que usted no es de aquí, ¿eh, compa? No. Yo soy de San Pedro, pero tengo mi clínica acá, Peña Blanca. Con razón. Primera vez que lo veo. Yo estuve viviendo en San Pedro, compa, pero allá no hay ley que valga. Solo la ley de la Mara.
Y nadie se escapa. Nadie se escapa. Pero usted sí, ¿verdad? Agua de coco. Ah, sí. Gracias. Ya, Chepito, dame los confites. ¿Y eso que saliste temprano de la escuela, Cipote? Muy aburrido ahí, vos. Aprovechá, Wirro, no has dejado. Mire, compa, yo empecé la mara cuando tenía 10 años, por mi hermano. Ahí lo pelaron, compa. 7 vergazos en la cara. Le debía piedra unos más desde ahí. Pero yo no lo lloré, compa. Yo no lo lloré. Esa vida había sido su decisión y no lo lloré. No teníamos pisto ni para la caja. Así que fui donde el jefe de la mara a pedirle que nos ayudara. Él juntó el billete entre todos esos majes ahí y me lo dio. Se lo llevé a mi viejita y me dijo que ya lo había conseguido por otro lado, que lo devolviera. Así que me regreso donde el jefe de la mara y me dice que no. No, cabrón. Pues ya tenés la deuda como tu hermano. Así que le entregué. Yo empecé como bandera, compa. Me paraba en las esquinas a chiviar porque me dieron un celular. Pero solo hacía el pase, compa. Mire, lo que en verdad hacía era vigiar a Ochep. Cada vez que venía una patrulla o un maje que no era del barrio, le marcaba al jefe de la mara. Pero solo vi bandera, compa. No me quise meter a más pedo. Vea, compa, esta vida es pillada. Yo no me la deseo a nadie. Uno ya sabe lo que se va a meter, compa, desde que entra la mara, pero es que aquí a veces no hay de otra, compa. Cigarro, maestro. Pero los de ahí, compa. Cigarro a fuego. Difícil, ¿verdad? Sí, compa. Pero como le digo, uno ya sabe lo que se va a meter desde que entra, compa. Lo que más jode son esos chepas. Y en donde me ven, me paran, como ya me conocen. Aquel día por la calle, compa, vino y me para y le pregunto que por qué. Y me dice que solo porque soy marero.
la familia. La que más sufre es mi viejita, compa. Ella se regresó para el pueblo cuando yo me vine. Mire, yo tengo un hijo de 10 años que ella me lo cuida. Pero yo me tuve que separar de ellos, compa, porque en esta vida uno arrastra a toda la familia, así que me separé. Pero yo siempre voy al pueblo y veo a mi hijo en secreto. Y siempre lo aconsejo. A mi viejita sí no soy capaz de verla. Así que solo le marco y lo primero que le digo es que no me mencione a Dios. Que no me mencione a Dios, compa. ¿Por qué? Es que cuando me mienta Dios, compa, me siento mierda de hijo. Vea, yo quise cambiar esta vida, compa. Ahí me metí en una iglesia. Y me salí, compa. Bien contento estaba mi viejita y le volví a fallar. ¿Y lo volverías a intentar? No, doctor. Mire, donde el diablo está metido, no hay quien lo saque, compa. Todos los días le marco a mi viejita. Le digo que la amo, que la extraño. Y cuelgo. Porque en esta vida yo no tengo ni mañana, ni pasado, ni el otro mes. Bueno, en ese sí me voy. Sos valiente vos, muchacho. Solamente una recomendación. Cuida bien a tu hijo. Él es tu redención. Doctor, ¿usted sabe cuál es la única forma de salir de la mara? ¿Sabe? Muerto, doctor. ¡No, papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No! ¡No! No quiero que te vuelvas a salir de la escuela. Yair, no te quiero ver afuera de la escuela otra vez. ¿Oíste? ¡Anda! Buen viaje, doctor. Espero comprenda.